No hemos puesto el lío. Prometo que es que soy adicta a esto. Que hablando se entiende la gente. Creo que me va a dar pestillo. No sé qué más puede pasar, pero no quiero que acabe. Hola de nuevo, hoy es domingo. ¿Estás contento de que vamos en bici? Pues sí, la verdad es que sí. Mira el sillín si te va bien, anda. Pero yo llevo la 10, a mí me da igual. Y si me voy. Venga, voy a por la otra, ¿vale? Ya nos hemos bajado de la bici y aquí está Pau atándola. ¡Qué calor! O sea, estamos sudando. Pero paso a quitarme nada por si me resfrío. No es que haga calor, simplemente el calor nuestro de ir en la bici. Estamos en Anthropologie y estoy emocionada porque tiene un 40% off todo el sale. Soy María Gangas, por si aún no lo había dicho en el canal. ¡Venga! Que Pau, desde que le robaron la bici, la luz de atrás, quítasela. Pone tropecientos candados a las bicis. Que bueno, ya le robaron una vez. Es que esto no lo hemos contado en el canal, pero ya te robaron una vez la rueda, una rueda de la antigua bici. Y luego le han robado la bici entera, o sea, no es para jugársela. Y lo peor de todo es el llegar ahí donde habías puesto la bici y ver, te falta una rueda y dices en plan, ¿de dónde está mi rueda? Me acuerdo que estuve como media hora. Eso es un avión. ¿Es un avión? Sí. Es un avión muy cerca, ¿no? Eso huele a caza, por lo menos. Eso es el ruido que hace cuando están practicando para el verano. Ajá. Que estuve como media hora buscando, bueno, media hora no, yo iría incluso más por la zona por donde yo tenía la bici andada. Qué horror, y encima era un parque, en plan, ¿sabes? ¿Dónde está mi rueda? En plan, alguien seguro que me la ha escondido para hacerme una broma, no sé qué, pero no. Y después, el otro día también fue lo mismo, en plan de salgo del trabajo, en donde ato la bici estaba justo al lado, justo en la entrada. Y digo, pero ¿mi bici? Y en el centro. Igual la he aparcado en otro sitio, pero no. Me la habían quitado y punto. Vale, no, porque encima siempre la he aparcado en el mismo sitio. Has tenido muy mala suerte, así que me gusta en plan que te preocupes tanto. Lo que pasa es que me desespero cuando te pones con los 300 candados. Iba a decir algo y se me ha olvidado, así que vamos a dar una vuelta por la tienda y si se me vuelve la cabeza os lo cuento ahora después. Nos encanta Anthropologie, por favor, mirad qué cama. Es que es ideal. A ti también te encanta. Súper bonito. A ti también te encanta, lo que pasa es que es muy caro. Es extremadamente caro. Porque ropa de mujer solo, ¿no? Sí. Pero lo de casa. La de la casa está muy chulo. Nos encanta. Que es carísimo. Sí, que vamos a dar una vuelta, venga. ¿Te gusta el sitio? Está muy chulo, ¿no? ¿Has visto qué sitio más chulo se traigo? Perdona. Hay que ver, o sea, te traigo este sitio, te digo, mira que chulo el sitio y después se lo atribuyes a ti. De verdad, qué sitio más chulo. Paul lo ha encontrado de chiripas, ¿no? De chiripas, o sea, yo hace muchísimo tiempo que busco este sitio. Encontrado, pa. He abierto la aplicación de Yelp, he puesto restaurantes, era uno de los que salía más cerca. Bueno, de hecho no era el que salía más cerca, era el que tenía la nota más alta de los que había más cerca. Y encima he visto las fotos, he visto que tenían tostada de aguacate. La vez me han llegado a Raquel automático así en plan de sí, vamos a ese sitio. La tostada de aguacate es vegana. Donde esté, allá voy yo. ¿Has dicho vegana o megana? Megana. Es que no hemos desayunado hasta mañana, solo un café. Yo he decidido que me he tomado un platanito con la cabeza. ¿Has tomado un plátano? Sí. Yo no he desayunado nada. Y yo me despierta, bueno, Pau que se despertó a las 11 y dice, ¡ay, Raquel, perdón! ¿No te has despertado a las 11? A las 11 y media. Y me dice, ¡ay, Raquel, perdón! Que cuando te levantaste pensé, me levanto con ella y así le hago el café, la ayudo, que porque estaba yo agobiada con el vídeo. Y dice que ha dicho, bueno, 5 minutos más. Y cuando se despierta dice, ¡ha adelantado la hora 3 horas! ¡El tío! Me alegro de que hayas dormido bien. Esta semana ha sido en plan de no parar. El fin de semana el pobre condujo un montón, que le doy la espalda también de ir agarrado al volante. Yo te he dejado dormir todo el rato. De hecho, Belén y Álvaro, que hablé con ellos esta mañana para lo de ir al cine, lo de vernos hoy. Así que bueno, yo os confirmo cuando se levante Pau. ¡Qué buena mi mujer! Quería que descansase. Una mimosa para la Raque. ¿Y tú qué te has pedido, Pau? Una cosa rara, no sé, es la primera vez que te la pido. No, o sea, realmente no sé cómo se llama, algo cafeinado ponía. Venga, chin chin, anda. Salud.
Qué bueno, tío. La verdad que probando mi cafeinado, no sé qué. Tengo que decir que huele como cuando ¿café? Te quitas el filtro del café, que ya, pero pasaba una orilla. ¿Qué dices? Está buenísimo. ¿No? Como que quiere gustar, pero no me... No. Lo he intentado, sabe pero café no. Café con algo dulce, ¿no? Lo he intentado, pero no te ha convencido. Sabe como caramelo de café de abuelo. La hostia, o sea... Siempre mimosas. Ya estamos en casa y bueno, solo estoy yo. Pau ha ido al súper porque vamos a hacer granola. Y para tener la semana, mira, ya me está escribiendo. No hemos puesto al lío, pero no teníamos suficiente avena. Entonces, pues nada, ha ido a comprar. Y nos hemos venido a casa porque el plan era quedarnos un poco más fuera. Pero yo he tenido una urgencia de mujer. Y estamos aquí, mi amiga y yo, sentadas en el sofá esperando a que la medicina haga su efecto. Y a las 6:30 o por ahí, porque a las 7 o a las 7:30, no sé qué hora, vamos al cine con Álvaro Ibereño. Eso, que vamos a estar en casa. Ahora os enseñamos la receta de la granola. Es la primera vez que la vamos a hacer. Entonces, no sé si va a salir buena o no va a salir buena. Pero bueno, si sale buena, en los próximos vlogs os digo la receta. Por cierto, tengo pendiente de daros la receta del bizcocho y daros la receta del brownie de chocolate. Entonces, no sé si lo puedo hacer en algún vlog o si preferís que os lo deje por aquí y ya está. O no sé, si queréis, dejadlo en los comentarios y así nos entendemos. Que hablando se entiende la gente. Estoy con la granola, pues si queréis esperamos. Y si está buena, pues os la digo. Lo que tengo son almendras, anacardos, pipas, semillas de chía. Y es lo que le voy a echar. Ahora estoy aquí mirando el vídeo de hoy. Y vuestros comentarios, mirad. Súper mona soy, diciendo que me quedan bien las gafas, qué buenísimas, porque es que no sabéis el trauma que tengo yo con las gafas de sol. Y luego pues eso, que os encanta el vídeo, me hace muchísima gracia que muchas de los comentarios estáis con el súper, 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 súper. Y es que yo no me di cuenta, es como una súper muletilla que tengo, y hasta aquí Pau. Y no me di cuenta, pero sí que es verdad que editando los vídeos, o cuando los veo con Pau, o lo que sea, o el mismo Pau que ya me lo dice, en plan de, por favor, no seas tan pesada con la palabra súper. Soy súper pesada. Y nada, que soy monísimas. Y que muchas venís del canal de Rebe. Que mil gracias por venir y mil gracias por quedaros. Y mil gracias a Rebe, claro. Y así me hace mucha ilusión porque hay algunos que ya escribí en cada vídeo y es como que os conozco, ¿sabes? O que ya espero vuestros comentarios o que os pongo cara. No sé, me hace muchísima ilusión. ¡Mirad! Os prometo que es que soy adicta a esto. Pero adicta. Y más hoy estando así. Y si no os la creéis, os lo corroboro. Es adicta. O sea, es que es alucinante. ¿Estás hablando de mí? No sé, tengo un sexto sentido. El restaurante al que hemos ido, increíble de rico. Hemos pedido tres platos para compartir los tres. Uno era como una pizza que llevaba patata. Pero estaba increíble. Yo le he dicho a Pau, tío, una pizza con patata. ¿Dónde hemos visto esto? Estaba buenísimo. Llevaba eso, llevaba jamón, rúcula y un huevo. Y parmesano. Y luego hemos pedido una tostada de aguacate con un huevo pochado encima, muy rico. Una French toast que estaba como rellena. Queso Filadelfia creemos que era. Y salsa de arándanos. Buenísima, pero buenísima, buenísima. Con esta energía que me acabo de zampar. Vamos a hacer la granola. Ya tengo aquí todo lo que necesito, semillas y aquí también historia. Y las cups que necesito, como las medidas. Y esta bandejita con papel. Mirad, la he dejado aquí encima de la tabla para que se vaya como todo el calor fuerte. Y no sé si me he pasado con el tiempo de estar en el horno. He ido moviéndola cada 10 minutos, pero la he dejado más tiempo de lo que ponía porque me daba la sensación de que todavía estaba mojada y ahora la veo demasiado tostada, no sé. El caso es como que se tiene que dejar enfriar. Cuando se enfríe, pues la probaré y a ver qué tal. Y aquí tenemos a Pau haciendo gestiones informáticas. Así que nada, voy a aprovechar esta media horita que me queda en el sofá y os veo en el cine. O yendo al cine o no sé. ¿Ha pasado como cuánto? ¿Una hora y media, Pau? Más o menos. Estamos horas. Esperando aquí en la puerta. Uy, ¿una a Álvaro? ¿Hora y media? ¿Desde cuándo? Desde la última vez que cogí la cámara. No tanto, ¿no? Pues no he dormido tanto. He dormido como 40 minutos. Una hora. No más. ¿Una hora no he dormido? ¿Qué ha pasado una hora desde que cogí la cámara?
40 minutillos que me han sabido gloria bendita. Cuando me ha despertado Pau, me parecía que era ya mañana. ¡Qué sueño! Todavía estamos en fin de semana, muchachas. Y nada, estamos esperándole. Ay, este airecico. A mí me revive, ¿eh? Cuando se le oxigena el cerebro. Está ahí con la calefacción tan caliente. Qué gusto, ¿eh? ¿No te gusta? No hace mucho frío. Bueno, hace frío, pero para ir en coche iríamos bien sin abrigo. Yo lo he cogido porque siempre me da frío en el... en el cine, así que luego más ropa. Que me iba a dar mantequilla. Que te lo has creído. Y nada, amigos, os gustaría enseñaros los caños de mantequilla, pero no los vamos a usar, no os quiero engañar, porque llevamos palomitas con aceite de oliva. Y aquí están al verde. Hello. Ya estamos en casa. Pau, no sé si oís la ducha, pero está en la ducha. Y yo me voy a sentar aquí porque me iba a ir a la cama y acabo de caer que no me puedo sentar en la cama con la ropa. Entonces, cosas de maniática. Nos hemos hartado de comer palomitas en el cine y encima Pau no dijo nada cuando fue al súper, pero compró dos cosas favoritas mías. Sobre todo, una es súper favorita y la otra me gusta mucho, pero no la como tan a menudo. Soy súper fan de los M&M's de toda la vida, creo. O sea, creo que sobre todo me hice fan durante la carrera. Supongo que antes no, porque como mi madre no compraba ni nada, pues no los comía tanto. Pero estos con rellenos de pretzel en vez de cacahuetes me encantan y Paul los ha visto bien en el súper y lo ha comprado. Y luego esto sí que me vuelve loquísima y los comemos bastante a menudo, son de Galiz. Y los ingredientes de estos son bastante sanos comparado con el mercado. O sea, yo por ejemplo estos los como sin ningún remordimiento. No considero que esté comiendo chuches. Como que no tenemos hambre. Ah, bueno, no sabéis cómo huele al entrar por la puerta, cómo olía y bueno, y huele. Lo que pasa es que al entrar es como que... increíble. La granola, yo pensaba que se me había quemado y para nada, o sea, es que mirad. Igual mañana con el sabor pues pienso, podías estar más buena, pero vamos, de olor y de pinta, creo que está increíble, mirad. Cuando lo pruebe ya en el siguiente vlog os diré qué tal. Si está bueno pues ya os pasaré la receta. Y de la peli, que no os he dicho nada, que vayáis a verla. Buscaré el tráiler y lo dejaré en la cajita de información. Tampoco sé cómo está traducida, dejaré por aquí el nombre. Pero en inglés es A Quiet Place. Soy malísima hablando de las películas porque si me pongo a hablar os voy a hacer spoilers. Os la recomiendo, está muy guay. Y si por algún caso ya estuviese en España y la habéis visto, pues dejadme lo que os ha parecido en los comentarios. A mí me ha encantado, era como que decía, no sé qué más puede pasar, pero no quiero que acabe. Y de hecho cuando acababa he dicho, joder, quiero más, ¿sabes? El caso es que no me enrollo más, no os voy a mentir y seguramente nos pongamos un ratito superviviente, pero bueno, como que seguramente me quedé dormida o luego me dé pereza o tal, pues os despido ahora. Mil gracias a todos los que lleváis en el canal desde el principio y a los que os habéis unido últimamente, también mil gracias, estamos súper contentos de que poco a poco vayamos siendo más y no sé, lo de los comentarios que me hace un montón de ilusión, lo que he dicho antes, de que ya más o menos voy conociendo a alguno, a los que siempre dejáis comentarios, que es muy bonito, que estamos muy contentos. Y a los que acabéis de aterrizar en este vídeo, pues que os suscribáis al canal, que no os perdáis ningún vídeo, que espero que os haya gustado este vídeo, aunque haya sido un poco más light que los anteriores, pero bueno, en la vida hay días así, hay días muy movidos, hay fines de semana muy movidos y hay otros que son más... que esperamos que igualmente os haya gustado pasar un ratito con nosotros, que os mandamos un beso enorme y gigante, yo desde aquí el sofá y Pau desde allí en la ducha, os esperamos para el siguiente. Un beso gigante, enorme, hasta luego. ¡Un beso! ¡Adiós!